¿La has encontrado? Aquí está Telmo, mira. Allí, allí. ¿Y dónde está la piedra? La piedra también había ido muy lejos, ¿eh? Pero no sé dónde está. Pero no tan lejos como la piña. Mira, está aquí, Telmo. ¿Corremos? Venga, una, dos y tres. ¡Corremos! Vale. No, pero no. ¿La tiro ya? Y la piedra, no, la piedra estaba por aquí, Telmo. La piedra había caído por este lado. Mira, ahí está. No, aquí, Telmo. Un poco más, un poco más, un poco más. ¿Corremos? Sí. Hola, hola. Una, dos y tres. ¡Uah! Hola. Mira qué perro más bonito. Hola. Estamos tirando piedras y piñas. Muy bien, sí, tiene buena pinta. Hola, Majo. ¿Quieres acariciarlo? Sí. Llevo yo nieto así como tú, y ya sobre todo. Pobre. ¿Por qué pollo? ¿Por qué pollo? Porque, a ver, hasta luego. No, porque tiene un nieto igual de tu edad. ¿Por qué? ¿Y por qué pollo? Porque se le sube encima al perro para jugar. ¿Qué? ¿Ese le sube? El nieto, su nieto. ¿Cuál? ¿Ese? No, ese señor es... tú eres el nieto, es cuando tienes un abuelo. O sea, tú eres el nieto de tu abuelo Miguel. A ver, tiramos la... Pero cuando te motire, la piedra es aquí, ¿vale? Vale. ¡Onda, mira el agujero! ¿Tira la piña? Sí. Va, ¿eh? ¿Al agujero también? Sí. ¡Poma! Mira, están al lado. La piña. Cuidado, cuidado, con la mano. ¡Cuidado! ¡Ah! Aquí no me está mamando. Sí. Mira, Telmo, han caído las dos juntas. ¿Pero qué te he dicho que no? Y mira, hay otra piedra. Están bueno, las tres juntas, se han reunido. Son amigas. Oye, ¿ya las tiramos más? No, igual no las haremos. Le ponemos, si ya no me caben. ¿Las guardo en la mochila? Sí. ¿Eh? Sí. Vale. Voy a guardarlas en el bolsillo de la mochila.